Hola amigos, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Lo afirma el Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos y dice así: Jesús, mientras subía la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12: Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Jesús sabe que su vida pública va a ser breve y trata de elegir un núcleo estable de discípulos para que luego este grupo sea el cimiento del pueblo de Dios, de la Iglesia. Los elige encima de una montaña, que en el lenguaje de la Biblia es el lugar de la cercanía de Dios, el lugar de sus grandes revelaciones al hombre. Llamó a los que él quiso, es decir, los eligió con soberana libertad. Y también los eligió porque ya los amaba, a pesar de sus defectos. Esta elección tiene una finalidad doble. La primera, estar con él. Y luego, enviarlos a evangelizar. Pues lo primero es estar con Jesús. Y solo puede hablar de Jesucristo de una forma sensata y auténtica quien habla mucho con él y se mantiene en su esfera. Y cuando le conozcan a fondo, entonces podrán proclamar a otros que Jesús es el enviado de Dios, el rostro humano de Dios. Finalmente, eligió a 12, como 12 eran las tribus de Israel, porque ellos, los 12, son la semilla del nuevo Israel, la semilla de la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Te espero el lunes en Diócesis TV.